¿Cuándo empiezas a interesarte por la literatura y la escritura? Pues desde muy pequeñito me, me empieza a interesar la, la literatura, sobre todo porque era costumbre en mi infancia y en la de las personas de mi, de mi generación que los, las madres, sobre todo, nos regalaban por cumpleaños y por tanto unos libros de ediciones brujeras, no sé si los habéis conocido, sí, que sí, tenían claro. texto y viñetas. Entonces, el primer libro que yo leí fue Oliver Twist de Carlos Díguez y me entusiasmó. Me produjo mucha tristeza ver lo que le pasa al pobre de Oliver, pero luego tiene un final muy feliz. Y cuando le acoge la familia rica, que él va a atracarles por la los malajes que, que están con él, y aquella persona fajín que es el que los domina y tal, sí. y me produjo un sentimiento ambivalente de mucha tristeza al principio, porque era un chico huérfano, sin apoyo, sin recursos, y cómo le van llevando mal por las malas influencias, por la vida, pero luego se apiada de él una, una familia con muchos recursos y de buen fondo y me pareció un final bonito y además es que luego eso es una cosa que he visto las, en las novelas de Dickens, tiene es un autor que me encanta, es de mis preferidos por cómo entiende el alma humana y por el tratamiento que hace es como que le da una segunda oportunidad a las personas.